Puerto Triunfo, mayor atención a los ciudadanos, más salud, mejor educación, más vivienda digna. Madeline Arias, alcaldesa, el cambio es ya. Desde el malecón turístico del municipio de Puerto Triunfo, le damos la bienvenida al programa institucional El Cambio es Ya. Iniciamos nuestro programa institucional con excelentes noticias. El Consejo Municipal aprobó el plan de desarrollo de la alcaldesa municipal, Madeline Arias. El Consejo Municipal de Puerto Triunfo aprobó el Plan de Desarrollo 2016-2019 de la alcaldesa Madeline Arias. Entre los proyectos que están dentro del Plan de Desarrollo está la construcción de una pista de patinaje, construcción de Ciudadela Deportiva en el corregimiento de Doradal, entre otras. Bueno, en el Plan de Desarrollo, hay que decirlo, el Consejo Municipal lo aprobó por unanimidad y nos felicitó a todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal. Fuimos felicitados por parte del Consejo Municipal por el trabajo que se hizo con el Plan de Desarrollo. Fue un trabajo muy consciente, muy bien realizado, entregados pues en cuerpo y alma, como se dice, a la elaboración del Plan de Desarrollo, en aras de verdad realizar las obras que necesita Puerto Triunfo. Y sin ser un poco avaros pues en el tema o ambiciosos y sin tener los recursos, no, un plan de desarrollo muy, muy bien enfocado. Con planeación municipal, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos la construcción de una pista de patinaje, la construcción de la Ciudadela Deportiva de Doradal. Son proyectos de gestiones muy grandes, de mucha plata, pero estamos haciendo la elaboración de los proyectos, ya tenemos adelantado pavimentación de vías, reubicación de los mineros aquí en la cabecera municipal. En el plan de desarrollo concluyó la adquisición de un predio para reubicación de los puntos de extracción de material de río, en aras de prohibir posteriormente el ingreso de doble troques y cuidar nuestras vías, nuestros alcantarillados y la problemática que viene presentando con las viviendas, con las casas. Eso es un punto muy importante que quedó incluido dentro del plan de desarrollo. El tema de relleno sanitario, que es con la empresa de aseo, pues en compañía con planeación municipal. El tema de alcantarillados, los acueductos veredales para el tema de aldeas campesinas, ahí está incluido acueductos veredales, está incluido vías, está incluido los escenarios deportivos, vivienda, obviamente vivienda, tenemos varios proyectos de vivienda, construcción de vivienda en sitio propio, muchos mejoramientos, aproximadamente 500 mejoramientos de vivienda, de los cuales ya vamos a empezar a darle cumplimiento al plan de desarrollo. Estamos arrancando próximamente con 112 mejoramientos de vivienda aquí en la cabecera municipal, que serán proyectados y serán extendidos a Doradal, a Puerto Perales, a Cocorná y a Las Mercedes. A todos los corregimientos se va a extender este proyecto con el apoyo de Argos, la cementera Argos, que nos está dando la mano, gracias a Dios, y nos va a ayudar mucho con el tema de aporte de cemento para la construcción, para la elaboración de estos mejoramientos. Iniciamos con 112 mejoramientos, entonces vivienda, saneamiento básico, escenarios deportivos que necesita el municipio de Puerto Triunfo porque no hay, pista de patinaje y la Ciudadela Deportiva en Doradal. Y otras cosas pues que por lo extenso del documento se me escapan, pero un plan de desarrollo muy bien enfocado y gracias al Consejo Municipal también por el apoyo. La comunidad del corregimiento de Puerto Perales disfrutó la 14ª Fiestas del Mango. La Administración Municipal de Puerto Triunfo y su alcaldesa, Madeline Arias, celebraron la 14ª versión de las Fiestas del Mango en el corregimiento de Puerto Perales. El primer día de las Fiestas del Mango se inició con la celebración del Día de las Madres y la presentación de las candidatas al Reinado de Belleza, presentaciones de baile, orquestas, mercados campesinos, cabalgata y entre otras actividades hicieron parte de la programación. La comunidad de Puerto Perales agradeció a la alcaldesa por apoyar y festejar con ellos este patrimonio cultural. Los jóvenes del municipio de Puerto Triunfo se reunieron y le dijeron no al consumo de drogas, una iniciativa dentro de la Semana de la Juventud.
La Administración Municipal, en cabeza de Madeline Arias, realizó la Semana de la Juventud en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. La idea principal de la Semana de la Juventud fue el no consumo de sustancias psicoactivas. Durante esta semana se realizaron actividades deportivas y culturales como alternativas de distracción para los jóvenes porteños. Bueno, yo creo que la meta la sobrepasamos. Queríamos vincular a alrededor de 2.500 personas en las marchas que se movilizaran en todos los corregimientos y tenemos reporte en asistencia de más de 4.000 personas saliendo a marchar en cada uno de los corregimientos de nuestro municipio. Muy contentos porque la misma alcaldesa reconoce que le estamos apostando a lo que es, que estamos dejando huellas, que hemos impactado de un modo bueno, bonito a la comunidad. La comunidad sabe que existe una población juvenil en contra del consumo de sustancias psicoactivas y lo más importante es que los mismos jóvenes reconocen que se ha visto el cambio, que esta administración le está apostando a un cambio y muchos afirman que hemos empezado con el pie derecho y que si seguimos así vamos a lograr uno de los cambios más bonitos en la formación de los jóvenes en temas de prevención. La alcaldesa Madeline Arias, su grupo de trabajo y la comunidad porteña estuvo comprometida con esta campaña y agradecieron a la alcaldesa por crear estos espacios para que los jóvenes porteños tengan distracciones sanas. Me han parecido muy buenas porque eso nos ayuda mucho a reflexionar tanto a los que están metidos como a los que no, porque pues así yo no haya probado me van a decir que no. Y uno obviamente, uno nunca quiere nada malo para las, porque es que pues no es hacerse daño solamente a uno, sino también a la familia. Y entonces eso es como para reflexionar y me parece muy bueno que den estos programas. Pues la verdad me han parecido muy buenas porque así inspiramos a los jóvenes y a las jóvenes para que no se atrevan a probar estas sustancias que los pueden llevar a arruinar su futuro. Los docentes del municipio de Puerto Triunfo recibieron un homenaje por parte de la alcaldesa municipal. Disfrutaron de las instalaciones del Parque Temático Hacienda Nápoles. La alcaldesa Madeline Arias homenajeó a los profesores del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, en su día. Con una salida pedagógica al Parque Temático Hacienda Nápoles, la alcaldesa celebró este día especial con los docentes del municipio. Hoy en Nápoles estuvimos con todos los docentes del municipio. La administración municipal en cabeza de Madeline Arias, con el apoyo de nuestro secretario de gobierno, Juan Esteban Galeano, hicimos la convocatoria a todos los maestros del municipio. Gloria a Dios, todos nos asistieron. Estuvieron todos los rectores y todos los educadores de las instituciones educativas, estuvieron los docentes y auxiliares del programa Buen Comienzo y estuvieron las docentes auxiliares y parte administrativa del programa del CDI. Entonces logramos la cobertura total hoy en el municipio, les hicimos la bienvenida, estuvimos en un conversatorio, se les dio la atención pues normal, su desayuno, su almuerzo, su refrigerio y estuvieron todo el día en la hacienda Parque Temático Hacienda Nápoles, que con el apoyo del doctor Oscar Jairo logramos que el municipio pudiera acceder a un paquete para llevar 200 educadores a la hacienda Nápoles. Los profesores agradecieron a la alcaldesa, pues aseguran que en ninguna otra administración les había celebrado el Día del Maestro. Además, agradecen la buena gestión que la alcaldesa ha realizado en temas de educación en el municipio. Le agradecemos mucho a la alcaldesa porque ha sido una de las pioneras en educación, siempre ha buscado mejorar la calidad de educación, entonces todo esto le ayuda muchísimo más. Pues me parece muy agradable y tiene que ver mucho con el compromiso también que ejerce desde la alcaldía con honrar nuestra profesión de docente, nosotros que construimos también el tejido social que tanto ella procura construir, entonces nosotros los docentes somos una parte fundamental y me parece que el evento es digno de lo que nosotros representamos para el municipio. Este evento me parece muy importante para nosotros
nosotros como profesores nos ayuda a unirnos más, a estar más, como más presentes en nuestra tarea. Nos ayuda también a relacionarnos más para seguir en nuestra labor. Es como un incentivo que la alcaldesa ha tenido con nosotros. Bueno, para nuestra alcaldesa Madeline, quiero darle de todo corazón mil agradecimientos por este acto tan bonito. Ella siempre en otros periodos también ha tenido muy buenos detalles con los docentes, y en este gobierno pues no ha sido la excepción, y me siento muy contento por eso. Muchas gracias. Es el momento de vacunar tu hogar contra el dengue, el zika y el chikungunya. Promueve el uso del toldillo. Aplica repelente. Elimina sumideros de agua en donde el insecto pueda colocar sus huevos. Entre todos podemos acabar con el dengue, el zika y el chikungunya. Alcaldía de Puerto Triunfo, el cambio es ya. La Administración Municipal inició las labores de atención de las vías en mal estado de la cabecera municipal. El secretario de Planeación, Miguel Leiva, asegura que fue alrededor de 15 millones de pesos, el equivalente a la inversión presupuestal que la Administración Municipal realizó en el primer arreglo de las calles en Puerto Triunfo. El tema de arreglo de vías en puntos críticos, se sacó un contrato por 15 millones de pesos para darle prioridad a los puntos que estaban causando problemas en la cabecera municipal, como es en el barrio La Caracola. Aproximadamente 15 metros lineales de vía fueron reparados, había un deterioro considerable, ya los vehículos no podían transitar, era una situación de riesgo porque en cualquier momento podía fallar la banca. Ya se solucionó, se repararon 15 metros en el barrio La Caracola, se hizo reemplazo de material y reemplazo de estructura de pavimento. El conocido hueco de donde Comanday se tapó, se reparó, se hizo reemplazo de material y otro que queda aledaño, y en este momento se está reparando un bache que existe en el barrio Obrero. Llevaba casi aproximadamente, ya iba para los 3 años de deterioro. En este momento se está reparando y están mitigando pues el riesgo, porque era una vía por donde nadie podía transitar, escasamente las doletroques. Ya al día de mañana, pasado mañana, se habilita el paso para motos y transeúntes, y ya quedará habilitado para vehículos ya vehículos automotores, sean automóviles o vehículos de carga, pero sí se le está haciendo reparación. La señora Marlene Salazar agradece la gestión de la Administración Municipal y señala que se ven resultados en muy poco tiempo. Excelente, es algo que veníamos pidiendo hace mucho rato, y gracias a esta gestión de esta administración y de planeación, hoy vemos realizado nuestros sueños. Nos da una estabilidad tanto de terreno, porque se le está haciendo un tratamiento a este hueco que se formó ya años atrás, y en ese momento ya eso nos va a beneficiar mucho tanto a las viviendas como al sector. Esto es maravilloso porque uno ve frutos y resultados a muy corto plazo, lo que no se veía anteriormente. Y le quiero dar un saludo muy especial a la señora Madeline Arias, a todo su gabinete, a todos sus secretarios de despacho por tan grandiosa labor. La alcaldesa municipal asignó a Ibe Castro como la nueva secretaria de la UGAN Umata. Conozcamos un poquito sobre los nuevos proyectos que ella tiene para la comunidad. La alcaldesa Madeline Arias Giraldo nombró a Ivette Joana Castro Montoya como secretaria de UGAN Umata, quien se ha caracterizado por su compromiso, dedicación y amor por los porteños en sacar adelante los diferentes proyectos que traerán beneficio a esa comunidad. Como encargada de la Secretaría de la UGAN Umata y en articulación con el plan de desarrollo de la doctora Madeline y los programas y proyectos que ella venía implementando para el beneficio de la comunidad porteña, mi principal objetivo es brindar el fortalecimiento para aquellas líneas o proyectos productivos que se han venido implementando en la administración pasada, y aumentar o mejorar, crear nuevas alternativas de producción para que estos campesinos tengan una mejor calidad de vida. Inclusive se está realizando una labor muy bonita con los pescadores, se quiere llegar a que no tengan solamente como alternativa
económica el río Magdalena, sino que se presenten otros proyectos productivos, se desempeñen en otras labores económicas. En cuanto al sector ambiental o al área ambiental, lo que se quiere inicialmente es crear conciencia ambiental, que es la principal problemática en el municipio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de minimizar el grado de residuos sólidos que se están presentando en las calles o en el área urbana del municipio, y de este modo lograr aumentar el tiempo de vida del relleno sanitario. La alcaldesa resaltó que sigue haciendo partícipe a todos los porteños de su gabinete, compromiso que realizó en campaña para el bienestar de su municipio, resaltando que sí se puede tener profesionales y personas comprometidas con el municipio. Con la participación de 30 padres de familia del corregimiento de Doradal, se adelantó la escuela de padres, que tiene como objetivo dar solución a las problemáticas sociales. La Secretaría de Protección Social adelantó una jornada de escuela de padres en la institución educativa de Doradal, con la participación de más de 30 personas. Dentro de las instituciones educativas hay una serie de proyectos en donde se deben realizar las escuelas de padres. A través de la administración municipal estamos brindando apoyo con el coordinador de juventudes a estas escuelas de padres. La idea es que desde la alcaldía nosotros les prestemos a las instituciones las herramientas necesarias para educar a los padres de familia frente a las problemáticas sociales que se vienen presentando con sus hijos, con los adolescentes y los niños de nuestro municipio. El bullying, las sustancias psicoactivas, entre otras problemáticas sociales, fueron analizados durante la actividad, con la que se busca mejorar una relación entre padres e hijos para prevenir este tipo de situaciones. Tuvimos la primera escuela de padres en la institución educativa Doradal, donde quisimos hablar puntualmente sobre los valores, la importancia de rescatar los valores en la familia, la importancia de que los padres de familia reconozcan cuál es el papel que ellos desempeñan dentro del hogar en la formación de estos valores, porque lastimosamente, como padres de familia, la gran mayoría creen que la responsabilidad de la educación de los hijos es puntualmente de las instituciones y de los docentes que allí trabajan, pero se nos olvida que los fundamentos vienen de casa, que las familias son las responsables de crear estas bases en valores para los niños y que ellos puedan tener las herramientas para defenderse frente a las problemáticas sociales que se vienen presentando, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas, el embarazo en adolescentes, precisamente por eso el inicio a temprana edad de la sexualidad en estos niños y muchas otras problemáticas que se han podido identificar. Los padres de familia manifestaron su agradecimiento a la alcaldesa Madeline Arias por brindarles estos espacios educativos y que son de gran ayuda para mejorar la comunicación y la relación con sus hijos. Me parece maravilloso porque aquí aprende uno cómo acercársele más al niño, al saberlo tratar mejor. Quizás todos nosotros los adultos, más que todo yo hablo porque yo tengo. Sí, quizás ya no tengo la misma tolerancia para poder atender a mi nieto, escucharlo, ¿sí? Pero me parece, esta escuela de padres me parece maravillosa, muy bueno, ojalá así la alcaldesa siga teniendo en cuenta a nuestros hijos y a nosotros como padres, para nosotros poder formar mejor nuestros niños para que no se pierdan en este mundo. Madeline, muchísimas gracias. De verdad muy contenta y me parece que sería pues como muy bueno más seguido y más seguido, porque de verdad lo necesitamos todos los padres, porque no estamos preparados en ningún momento y no lo vamos a estar, pero podemos hacer las cosas más fáciles, entonces muy bueno si nos colabora para seguir pues con estas prácticas, estas charlas. Te
Llegamos al final de nuestro programa institucional, El Cambio es Ya. Lo esperamos una próxima semana para que estemos atentos a todas las novedades de nuestro municipio. Puerto Triunfo, mayor atención a los ciudadanos, más salud, mejor educación, más vivienda digna. Madeline Arias, alcaldesa, el cambio es ya.